Quiero hablarles hoy un poco de ideas en torno a la técnica del Greco, de cómo es su proceso creativo. Si entendemos bien cómo pinta el Greco, podremos entender mejor qué es lo que hace el taller y qué es lo que hace el Greco, ¿no? Digamos que una conferencia es un poco consecuencia de la otra. Y ya el primer pintor, cuando llegamos al Prado para montar el gabinete técnico con el doctor Cabrera desde el Instituto de Restauración, pues la primera intervención que hicimos sobre un pintor, decidimos coger un pintor para estudiarlo todo su obra, fue el Greco, porque acabábamos de hacer desde el instituto el entierro del conde Orgaz en Toledo. Aparte de eso, el director en ese momento era Pita Andrade, y Pita Andrade era un gran amante del Greco, y el pintor que nos propuso fue este. Ya en la portadilla de la exposición podríamos perdernos en ese mar de pinceladas diferentes que podemos ver y que luego analizaremos posteriormente. Vamos a dar un poco recorrido del principio al final de la obra para ver cómo van transformándose los recursos y sus características peculiares de un poco del principio al fin del maestro. Y cómo él no va perdiendo lo que va consiguiendo, sino que lo que hace es que lo va haciendo evolucionar, ¿no? He traído dos de los tres iconos que en teoría se conocen y se atribuyen al Greco, que estuvieron en la exposición de Toledo, pero están en el Museo Benakis de Atenas, ¿no? Los iconos primeros, las primeras obras del Greco, tienen la peculiaridad de estar pintados sobre tablas de muy mala calidad, pues pinos un poco al estilo de los españoles, pero luego me interesa más decir que me da la impresión, por lo que los he estudiado ahí en Benakis, que son maderas que no están cortadas con la intención de ser iconos. No es que todos los iconos sean de esta misma manera, hay iconos con maderas estupendamente trabajadas, pero estos iconos de Benakis y algún ya de transición con Italia, parece que procede la madera pues de un mueble, de una puerta, o sea, no están dirigidas las vetas de las maderas, no tiene todavía un conocimiento fundamental del soporte de la pintura. Y emplea recursos que le están llegando desde Venecia. Saben que en ese momento Creta es una república veneciana, hay mucho aporte de grabados, de imágenes, pero no de visión directa de obra veneciana. Y le están llegando las maneras de trabajar de los venecianos, que desde luego estas maderas no son, eso lo aprenderá cuando vaya a Italia, pero ven esta pena de San Lucas estropeado, pero que a través de la pérdida tan grande o en cualquier borde podemos ver que sobre la madera colocaban una tela y sobre la tela ya se daba el aparejo y se pintaba, ¿no? Realmente esta es una modalidad que también va a llegar a España, sobre todo por Levante español, se va a repartir por todo lo que comprende la corona de Aragón mucho anterior que el Greco pintase. O sea, son procedimientos que van pasando de unas escuelas a otras. Una particularidad también de las obras de los iconos frente a lo que después vamos a poder ver es que, aunque ya tienen más movimiento que inclusive la Virgencita del icono que se le está pintando, lo de Gitria, tiene un poquito más, no es tan estática como los iconos que rodean estos dos cuadros, por ejemplo en Benakis, ¿no? O el movimiento de esta figura ángel o alegoría que baja con la corona de laurel. Fíjese cómo saca la pierna hacia afuera, que luego veremos. Hay un movimiento mayor que lo que se considera en esos momentos un icono. Se ve que tiene otras inquietudes, que está viendo otros láminas, grabados, lo que sea, estampas, pero que tiene otras más inquietudes. Y en este icono, aún más todavía, con la posición de las figuras, que ya no son los propios de la escuela de allí de Creta, ¿no?
Este se discute mucho si es un icono ya pintado en Italia, pintado en Creta o en la transición con Italia. Yo hay días que pienso que es de un lado y hay días que pienso que es de otro. A veces es muy difícil llegar a esa consideración. Lo que sí se nota en estas obras es que los pigmentos no tienen la luminosidad que luego van a tener, no tienen la limpieza de materiales, tal vez porque los aglutinantes no son tan refinados, no son tan limpios y dan un colorido como un poco más sucio, podríamos decir, sobre todo en este de la adoración de los magos. La primera gran obra que hemos podido estudiar fue el tríptico de Módena, que ha sido objeto por parte de algunas personas, a mí y yo, que hemos estado en Creta, de un congreso específico sobre el tríptico, porque se le considera pieza clave para luego poder, y a nosotros nos lo ha sido así, para luego ir evolucionando en las técnicas del Greco. El tríptico de Módena se ha pensado que pudo ser pintado en Creta o los creteses en su afán patriótico, ¿no? Nacionalista, pero no lo creo bajo ningún caso. El tríptico de Módena es un paso gigantesco frente a los iconos anteriores. Podemos ver distintas influencias, unas más venecianas, otras más miguelangelesca, sobre todo, luego también en el reverso, pero todavía no ha ido, es el momento que le llega a Venecia, en el que luego se cuenta que ha sido discípulo de Tiziano, y se ven los recursos que vamos a ver ahora, que realmente la influencia es veneciana. La propia escuela veneciana, los pintores, los grandes, Tiziano, Tintoretto, Veronés, Bassano, también han visto Miguel Ángel y también tienen una referencia de estas pinturas, por lo cual la referencia a las pinturas romanas ya las ha podido tener en un principio. Esto es la alegoría del caballero cristiano, lo han tenido la suerte también de ver en Toledo. Yo no tuve, bueno, he tenido la suerte de verlo y muchas veces, pero tuve la suerte de poderlo desmontar en Módena, que fue algo pues, de esas experiencias que no se olvidan en la vida. Sin embargo, esta parte también es muy manierista, no tiene mucho que ver con esto. Se ve que él está usando distintas influencias que le están llegando de distintos artistas, pero lo que sí va a ser ya totalmente veneciano desde este momento va a ser la técnica. Este es el reverso, con la anunciación, esta anunciación que luego dará paso a la anunciación que ustedes tienen en las alas, la pequeña, que pienso que la ha pintado en su último momento en Italia, ya en Roma. Este el monte, famoso monte Sinaí, tan representado en Creta, lo hemos podido ver en todo tipo de grabados, pinturas, y luego en la expulsión del paraíso. Al estudiar las proporciones del tríptico se puede ver cómo va cerrando las tablas, nada es aleatorio. Esto es una construcción de soporte ya magnífico, esto debe de ser, no se ha podido estudiar porque todo el borde está cerrado. Debe de ser un chopo típico de la pintura italiana y que luego él empleó en otras obras que están aquí en el Museo del Prado, de las pequeñitas obras sobre tabla pintadas en Italia, la huida a Egipto o la Anunciación. Y realmente ya no hay tela interpuesta, con lo cual se conserva muchísimo mejor. Y es curioso como la última de las escenas, que es esta, que es la expulsión que queda, la última, era más dañada. Pero cuando el tríptico se cierra, como ven, cada lado es distinto de dimensión, porque eso está organizado, conserva sus hierros originales de la formación del tríptico y cómo van cerrando una sobre otra siguiendo el esquema iconográfico que de las cuatro tablas laterales. Hemos de decir que, aunque todas tienen esa técnica similar, no han sido pintadas exactamente igual, tienen las mismas características, tal vez más pictóricas que de dibujo, ¿no? Y no es nada raro el esquema de este tríptico, que nos lo puede parecer desde nuestro punto de vista, porque existen muchos de estas características, inclusive con cinco tablas y con los mismos formatos, con la tabla central acabada en el copete, todo, ¿no?
O sea, no es nada extraño. La radiografía en este caso es difícil de ver, hay que verla más en el gabinete, figura a figura, hay que verla por el anverso, por el reverso, porque en cada una de ellas se están uniendo las dos imágenes. Aquí ven al Cristo del Bautismo y aquí ven el ángel de la Anunciación, ¿no? Pero vistas digamos en el estudio, pues puedes ver cómo es el trazo, cómo elabora, y realmente no hay muchos cambios entre el dibujo que van a ver ahora y la realización pictórica. Los cambios los ha hecho en esa primera fase del dibujo a la pintura y no entre la pintura y la pintura, como suele hacer después en las obras sobre lienzo, porque el Greco es un pintor que los originales, pues como es un pintor que pinta a la prima, está cambiando directamente sobre la tabla, sobre el lienzo, hasta que consigue su resultado final. Ven que aquí se ven separadas las tablas, pero no es verdad. O sea, es porque nos hicieron allí la radiografía por trozos, ¿no? Pero no crean que está roto, ¿no? Está solamente aquí, había habido una rotura, lo demás se conserva todo original. Cuando vemos el dibujo subyacente de las tablas centrales, la central, solo vemos que hay grabado sobre este mismo tema iconográfico. Entonces, es posible que los ha tomado de referencia y entonces ya no tiene que idearla, aunque en otros hay grabado y lo tiene totalmente dibujado. Pero en este caso solo tiene dibujado puntos de referencia, que es lo que luego va a hacer con los lienzos. Por ejemplo, en las piernas del Cristo están dibujadas. Y luego, si viéramos en detalle, pues todas las cabecitas están minuciosamente dibujadas. Siempre tengo que decir esto porque hay que tener en cuenta que saben ustedes que lo que al infrarrojo nos extrae es ese dibujo subyacente que pudieron ver en lo de la exposición del trazo oculto, pero si ese dibujo está hecho con una tierra, no lo vamos a poder ver. O sea, porque el infrarrojo lo que capta, lo que para el rayo infrarrojo, es el dibujo en negro. El negro, si es en ocre, pues no tiene dibujo. Él aquí ha marcado la situación de determinados elementos y estos negros son pintura del exterior, o sea, por eso un documento técnico hay que analizarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque no tomar por una cosa lo que es otra, ¿no? Lo que sí se ve también y nos ayuda el infrarrojo es para ver cómo es la transparencia del color. Aquí parece que hubiera dado pinceladas de acuarela, más que ser capas que están dadas absolutamente en transparencia, con ocres y con negros, por eso nos da alguna imagen. Esto que solo es ocre, pues realmente apenas prácticamente lo vemos, ¿no? O sea, aquí las almas de los que se salvan, que salen pequeñitas, y solamente está el dibujo, porque ya van a ver cómo luego está trabajando con el dibujo. Ya ven aquí pues esas lechosidades claras, las transparencias de la laca, la impresión de laca, la impresión ya de limpieza de color que hay en esta obra, que como digo, en los iconos no la hay. Si ven ustedes el ala izquierda, la escena del anverso, la adoración de los pastores, pues ven ustedes que aquí está absolutamente todo dibujado. Es una pura línea el dibujo de los, no sé cómo denominarles, nadie me ha dado tampoco una respuesta. No son ángeles, son unos personajes que están con un libro abierto aquí delante. Normalmente en todas las obras del Greco suelen ser ángeles. Luego se ha pintado absolutamente todo el paisaje, la Virgen. Lo que sí que no hay son trazos de sombreado. Es un dibujo que caracteriza más a la escuela italiana, la flamenca, a ustedes que dibujan con todo el sombreado, o Durero, o cualquier pintor de esos, hace un dibujo perfecto como si fuera para presentarlo en papel, ¿no? Pero en este caso son líneas de contorno que van con su curvatura modelando las formas de los personajes. En este momento de ejecución de estas tablas se pueden ver muchísimos cambios de composición. Miren cómo es este fondo que estaba totalmente dibujado y que ustedes, si se acercan, ven ustedes todas las líneas del dibujo, la ciudad, pero que luego pues no le ha interesado pintar, bueno, o lo ha dejado como velado con estas transparencias, todos esos glacis de superficie,
que lo que lo hacen es dejarlo salir y es ser un elemento más de lo que estamos viendo visualmente, ¿no? Lo que estamos viendo directamente en el cuadro, ¿no? Podemos decir desde el principio que el pintor trabaja con brochas de todos los tamaños y que no las deja desde el principio hasta el final, porque está pintando, claro, cuanto más grande es la escena, más va. Y está pintando con brochas muy gruesas, con brochas medianas, con brochas... Hueso Rafael también no lo podía contar muy bien, pero es que realmente es que usa todo tipo de brochas. Aquí detalles como esto los vamos a ver en cuadros finales, cómo realiza de repente con dos puntos y una raya, o la luz, cómo le da la luz a estos dedos de San José, como solamente a base de un toquecito rapidísimo que luego se nos une en el conjunto para darnos la visión total. También esta base, este medio tono y luego las luces rápidamente, pero yo digo siempre que hay que mirar la obra bien mirada, cualquier cuadro, luego acercarse muchísimo para luego volver a separarse y ver otra vez el conjunto, ¿no? Porque es la manera que aprenderemos cómo están pintados los cuadros, ¿no? Fíjese por el contrario, qué bonito este también, ¿no? El de la expulsión del paraíso, tan sensual. Ayer nos hablaba Fernando Marías, nos hablaba, porque lo hemos comentado también, el tema, qué valentía hacer estos desnudos y que esto no fuera perseguido por ningún tipo, ni en Venecia. Bueno, aquí no vino el tríptico, ha venido ahora, pero me refiero a que la Iglesia no... Bueno, en Venecia era más normal que lo hiciera, lo decíamos en el respeto que otras personas que dicen que lo pudo hacer en Creta, pero realmente en Venecia lo comprendo más con las Venus del Tiziano o con la Dánae o con estos personajes, ¿no? Pero ven que... también él está haciendo un trabajo muy bastante más, que luego con la pintura lo resuelve con muy pocos toques de color. Fíjense un detalle de la Anunciación y también como ya esto nos hace recordar lo que serán luego las Magdalenas que vimos, lo que serán algunas otras vírgenes, la de la huida a Egipto que está aquí en el Prado. Como ya con las pinceladas, no solo negras, sino con la laca roja, está dibujado, tiene un dibujo subyacente, pero con la laca roja cómo va marcando lo que es el volumen del pecho e inclusive te deja ver hasta el pezón de la Virgen, ¿no? O sea, es de una libertad. Luego dicen, ¿cómo no gustó el Greco? ¿Cómo no se encajó en ningún lado? ¿Cómo no se encajó en Venecia? ¿Cómo no se encajó? Bueno, es que era diferente, simplemente, ¿no? Era un pintor muy, muy distinto. Y como ven también luego, estos colores, esta mezcla de color, también nos aparece en alguna vuelta de manto del espolio, ¿no? O sea, que ya empieza con las civilizaciones venecianas, o sea, está captando. Y este es el más evolucionado de todo el tríptico, ¿no? Fíjense las influencias de Tiziano, de Tintoretto o Bassano. Bassano con la luz influye muchísimo en el Greco, pero las influencias están a la vista. Esto es el tríptico de Módena, que es lo primero, en ese momento está en Venecia. Pero estos son los tres o cuatro personajes que hay que no están pintados a los pies del San Juan Bautista que está bautizando a Cristo en el Jordán. Y estas son figuritas del monte Sinaí, mientras que estas son las tres figuras que se ven en el fondo del lavatorio de Tintoretto. O sea que no solo en la técnica, sino en otras cuestiones también más de concepto de la obra y de las formas, está plenamente influido por la escuela veneciana. Claro, vemos esto y decimos, qué abstracción, ¿no? Es fantástica. Tenemos ahora con el Greco ahí y la modernidad, pero realmente esto por sí solo podía ser una obra de arte, ¿no? Lo es, ¿no? Pero la individualización de los elementos de una obra es importante para comprender. Como ven, es el fondo de esta Anunciación que estábamos ahora viendo el dibujo, ¿no? Y fíjense
que lo que vemos en este detalle es el dibujo subyacente. Aquí simulando la montaña, una línea de paisaje, otra y el suelo. Parece acuarela, no parece, y es con óleo, ¿no? Pero con tres pinceladas de nada y bastante ahí grande la brocha, ha extendido la materia ligerísimamente, ha dado un toque marrón, un azul, y ya nos da toda la idea del paisaje. Lo vemos absolutamente todo. Aquí tenemos donde las figuritas que antes hemos visto están aquí dibujadas. Y también ven ustedes dibujo en el fondo, que se transparenta, pero que no está luego pintado. Hay muchísimos cambios en los ángeles, en las piernas, es una obra. También son muy interesantes, porque si bien tiene todos los espíritus santos que aparecen en la obra y todas las partes celestiales, porque si bien todo esto, fíjese cómo discurre el Jordán, con esa lechosidad que digo, absolutamente traslúcida en superficie, pues sin embargo, en estas zonas ya, que es lo que va a hacer también siempre, carga el pincel, pone mucha materia, tanto en los toques que representan al Espíritu Santo, como en la parte del celaje, ¿no? Del rompimiento del cielo. Ven ustedes los pies de este grupo de la imposición de la casulla de San Ildefonso, sabes que es el patrono de Toledo, y va la Virgen baja para imponer la casulla, justo cerca de la catedral, ¿no? Y estas son sus últimas obras, está inacabada, el personaje que se ha dicho que sí es Jorge Manuel, sea o no, pero está inacabado, y de este se podía decir muchísimo también en cuanto al cubismo, que ya dijeron otros historiadores antes que yo, que lo pueden ver cuando lo contemplen en Toledo. Pero lo que me interesa es que vean ustedes, esto es un juego como el de antes, este es el del bautismo en Módena, el ángel. Estos pies de los ángeles, estos, ¿no? Este es el de Toledo, pero es que este es el dibujo del de Módena, y más se parece el dibujo de Módena al de la vista de Toledo que a los pies de los ángeles, que realmente, bueno, este es de ese estilo, porque tiene dos maneras de hacer los pies, tiene dos maneras de muchas cosas. Yo he visto una dualidad siempre en muchas cosas del griego, y hace unos pies como más trabajados, y hace otros pies solamente con esta línea recta, ¿no? Pero ven que puede jugar de principio a fin con las mismas características de rasgos, y tanto en el dibujo como en la ejecución pictórica. Un detalle de este dibujo, que es una maravilla, ven los personajes aquí, fíjense cómo diseña todas las hojas, los celajes, y aquí también ven esos cambios de las caras, que están todas absolutamente cambiadas, no solo los pies, ¿no? Y lo traigo a colación, esto es una recreación, pero puedes ir viendo cómo va el color sumándose para darnos la visión final que tenemos. Aquí tienen el detalle del Bautista, que fíjense que también está dibujado desnudo, es luego a la ejecución pictórica cuando lo tapa, pasa como a las Magdalenas o a otros santos o a otras vírgenes. Y fíjense qué belleza de diseño subyacente, ¿no? Este cuadro es el que hemos ido a hablar a Heraclio, con María y con Riello, hemos estado allí con un grupo de personas discutiendo. Esto salió a la venta hace unos años y, bueno, muy bien dado. En España se le dio el permiso de exportación, porque, claro, si ustedes me quieren comparar esto con esto, no tengo mucho que explicar para que todos lo están viendo clarísimamente, ¿no? El cuadro lo habíamos estudiado en el Prado, y realmente el dibujo es un poco patoso y penoso, ¿no? O sea, no es broma, ¿no? Solo tengo este detalle, pero el Cristo es igual, y los ángeles, es todo lo mismo. Han visto qué maravilla, cómo son hasta las hojas, el celaje y todo, y aquí no hay nada, hay una línea así como muy mala de alguien que está copiando una obra, ¿no? Y con bastante poca calidad la obra. Como al principio les decía un poco, pero son mucho mejores los iconos, la pintura está sucia,
Sucio le llamo no solo porque sea como oscura y que no tenga vivacidad, también le llamo porque usted no entiende este reparto de pliegues. O sea, Greco pinta unos pliegues a los que refuerza en el borde para destacar luz, pero aquí en este caso pues no se ve para nada. La vendieron en subasta por una millonada, bueno, pues un millón de euros, ¿no? Entonces, claro, ahora es un problema, ¿no? Pero pues ya si la has comprado, pues haberte parado a pensar si eso podía ser verdad o mentira. Pero no, lo pongo porque realmente estudiando los originales, o sea, por eso he centrado absolutamente el libro que ha dicho Nuria que estamos haciendo, vamos, espero ya terminar, porque me va a matar el libro. Pero este libro que estamos haciendo, lo que pretendemos es dar idea del original, absolutamente para, hombre, siempre será, pero con un poquito de pruebas más objetivas que no tan subjetivo de la vista, ¿no? Aunque realmente el que conoce al Greco, o como lo puede conocer Rafael, o como Leticia, o Fernando María, o los que estamos lidiados con el tema, pues hombre, podemos tener dudas en algunas obras, y para eso se estudian, pero realmente lo tenemos bastante ya asumido. El apostolado del Museo del Greco realmente, desde mi punto de vista, es el mejor. Se han restaurado unos pocos, también de la catedral, de Almadrones, y por más que se diga, ese es el mejor. Es un problema que estuvo muy, muy estropeado cuando vino aquí, bueno, ya habían hecho una restauración, pero realmente pues la última restauración hecha por Rafael Alonso ha sacado toda la belleza del color y la conservación, que es extraordinaria, a pesar de los problemas que haya podido sufrir. Dicho esto, diré que realmente el problema, como ya ven en esta diapositiva, es que el apostolado del museo solo hay 3 cuadros terminados. Los demás hemos podido hacer como unos grupos. Estos están terminados, estos están en el paso intermedio y esos están los menos trabajados, ¿no? Entonces, para nosotros son fantásticos los cuadros no terminados, porque vemos mucho mejor cómo ha pintado el artista, ¿eh? Entonces sabemos decir, oiga, no es que está mal pintado. Hay un problema cuando un cuadro está mal restaurado o no está terminado, que es que la gente dice, esto no es Greco, esto es malo. No, señor, no es malo. No está terminado, es un concepto diferente. O está mal restaurado, que también lo hemos podido ver, no lo he traído aquí, pero el San Pedro, por ejemplo, de la Casa del Greco, es un cuadro sensacional, fantástico, de primer orden dentro del Greco. Y dudaban todos dudaban de que eso fuera bueno. Después que se ha restaurado, pues se ve y se ha estudiado, se ha visto absolutamente toda la calidad del pintor. Les diré que los lienzos, por lo general, y lo ejemplarizo en este porque está sin terminar, alguno más veremos, pues el dibujo es el subyacente tan preciso, al pasar de la tabla al lienzo, eso se pierde. Entonces, lo que él hace son unas líneas de puesta en escena del personaje, ¿no? Unas líneas para la puesta en escena de lo que va a pintar. Líneas que después, a veces, en segundo nivel de pintura y en el final, puede reforzar en todo el contorno. Son esos bordes negros del Greco, que la verdad son, pueden también hacerlos con laca al final, roja, que parece casi negro, pero a veces es laca. Pero la verdad que todos esos rebordes, pues lo que crean los de superficie, los primeros son de puesta en escena, y los de superficie, aquí está reforzando ya, marcando hasta dónde le va a llegar el brazo. De superficie lo que están marcando es cómo es esa definición del contorno y también marcando la profundidad, el espacio que nos va a dar la separación del detalle, del personaje, de lo que sea, del fondo hacia afuera, ¿no? Y él es experto, porque tengamos en cuenta que un cuadro, aunque sea una perogrullada, es un objeto plano. Y ellos tienen que realizar los volúmenes, de ahí donde se diferencia un buen pintor de uno que no lo es tanto, en esa elaboración que puede hacer para conseguir todos esos efectos
que quiere conseguir y que tiene en la cabeza, ¿no? Ven, por ejemplo, aquí ya también ha rebordeado en torno a la mano con un negro que luego a lo mejor al final va a volver a rebordear otra vez en puntos especiales porque quiere llevárselo más atrás o metiéndolo más adelante. O sea, que ya veis cómo es el cambio del dibujo de la tabla al lienzo. El tema es también cómo distribuye el espacio dentro de una escena de gran formato. Porque la verdad, esas tablitas de Módena son muy... porque podrían figurar perfectamente en gran formato. O sea, lo bueno en pequeño, en este caso, no me lo he planteado, en este caso es que me lo he encontrado, digo, este cuadro, y de hecho todo el mundo cuando ha visto qué pequeño, ya te lo había advertido, porque era pequeñísimo. Pero es que esa escena la triplica, la cuatruplica y sigue funcionando, da igual, la pones de 2 metros y sigue funcionando esa anunciación, ¿no? Bueno, pues estos sí tienen 3 metros y pico y ya lo han visto ustedes varias veces en estos días y son los del retablo de María de Aragón. Estas son dos fórmulas que él va a seguir mucho y él ya, y estamos en 1600, pero va a evolucionar 14 años hasta el final, ¿no? Pero aquí tenemos, o bien mete la zona de gloria, ya sea Jesucristo desde Gaso, ya sea ángeles, lo que, el coro angelical, lo que sea. Y luego una zona con un movimiento enorme, porque realmente el Cristo está en un apoteo manierista, adelantándose, pero ustedes ven que estos personajes, este personaje es el San Juan del quinto sello, ¿no? Porque los modelos los repiten muchísimo, ¿no? Pero crea modelos que luego ponen cualquiera de sus estilificaciones. Pero ven cómo estas figuras ya van en todas direcciones, igual que las brochas, van en todas direcciones y crean un movimiento redondo muy interesante, ¿no? Y cómo saca las figuras hacia afuera y cómo saca las piernas de este hacia afuera. Vamos a ver algún detalle después. O bien nos crea un friso y luego estos también se hacen como una cosa envolvente en torno a la Virgen. Es una manera de distribuir las grandes escenas. Este es el friso que ya por primera vez estaba pintando en el espolio. Hay un poco de friso y ya en el entierro del Cóndor Gaz está totalmente definido. Ven aquí las figuras. No les voy a apabullar con mucha radiografía. Estas eran las pérdidas que tienen por el rulado que contó Rafael ayer. Pero también podemos ver una radiografía. La gente solo busca, hay dos cabezas, hay dos pies, hay dos... No. Hay que ver más cosas. O sea, hay que ver cómo ha ido encajando una figura con otra. ¿Cuál es el proceso ese de creación? En este caso, él ha pintado la Virgen, que está también modificada, ve que tiene aquí dos toques, ha pintado a los dos extremos y el centro. Luego va metiendo este y este. Y luego ya estos, que Jaime y yo así de broma le decimos que los meta capón, porque es en los huecos que le va quedando, va metiendo figuritas, ¿no? Y también se ve, por ejemplo, lo que luego les gusta mucho a todo el mundo, que aquí al lado de la Virgen había otra mujer, ¿no? Con un trenzado de pelo maravilloso, en donde en este momento está este personaje masculino, estos cambios. Pero podemos seguir la huella del pincel, la huella del rastreo, si lo que ha primero con la mancha programado, luego lo ha resuelto al final. Todo esto nos da muchísimos datos para el trabajo. Todo esto lo hemos dividido en miles de imágenes que realmente muchas saldrán en el libro y creo que serán interesantes. Él no está pendiente tampoco de que todo el canon de todas las figuras sea iguales. Miren este pequeñajo soldadito aquí puesto, ¿no? Pero la verdad es que luego usted ve el cuadro y funciona perfectamente, que es lo que le importa a un pintor, que el cuadro funcione en todas las tesituras, ¿no? En su amoldación a los espacios, por ejemplo, en el Pentecostés, pues el hombre que está así de espaldas mete la mano aquí en un hueco inverosímil. Son posturas que él repite también muchísimo, pero lo va como colocando una cosa donde le va quedando el hueco de la otra, ¿no? Es una cosa muy, muy típica del Greco. En este de Illescas, que también hemos visto, bueno, pues el ángel lo había pintado aquí, ¿no? Y lo va haciendo caer, me encanta esto, porque lo va haciendo caer por todo el borde hasta llegar al punto en que debe de estar, pero amoldándose al formato circular, al espacio circular, ¿no?
estamos ante estos pies que ya en el del nos salían hacia afuera, en el icono primero de San Lucas, bueno, esto ya con una maestría enorme realizado. Parece que las extremidades o las mismas figuras a veces quieren romper el lienzo y están saliendo de la escena. Es muy importante ver los cuadros con buena luz, porque realmente con una luz plana el cuadro se te pone plano. Y estos volúmenes los consigue a base del tratamiento de las luces, que ahora veremos, a base del marcado de estos oscuros que te crean el espacio y que a través de los oscuros del Greco, si ustedes van a la sala no ven nada, pero a través de los oscuros del Greco se ve muchísimo, porque son todos entres, o son veladuras o son glacis, y a través de ellos podemos penetrar y te dan sugerentes ideas que complementan la escena, ¿no? Normalmente también marcas negras hacen que el pie vaya hacia atrás, marcas blancas hacen sacarlo, o sea, pinceladas, quiero decir, ¿no? Y fíjense, aquí, esto nos tiene que quedar en sombra, que queda atrás, esto con muchísima luz que tiene que venir adelante. Cualquiera que pinte sabe que esto es así, ¿no? La luz es importantísima en la obra del Greco y todos los venecianos y posteriormente. El famoso soplón de Capodimonte, él crea un espacio de luz aquí enorme que va a reflejar en todas partes del cuerpo y es donde él va a dar. El estudio de la luz es importantísimo para que luego crear muy bien lo que quiere pintar, ¿no? Y va reflejando. Esto lo pueden ustedes ver, no he traído hoy, justo el lunes estuvimos viendo de la luz ahí en el Escorial, la luz en la pintura. Pero, por ejemplo, en la fragua de Vulcano del Bassano, que está aquí en el Prado, tienen ustedes una luz fulgurante en la fragua que va a estar reflejando la luz por todo el cuadro. Luego también el famoso farolito, que influirá después en Goya, en los fusilamientos, el famoso farolito de la Adoración en el huerto de Tiziano, de aquí del museo. Pues es igual, ese es el que refleja puntos de luz que él luego va a señalar. El estudio es importantísimo. Fíjense, ahora vamos a ver por qué le viene la luz a este cuadro. Esta es la Adoración de los pastores última, la que pinta para posiblemente para lo que iba a ser su sepulcro. Entonces, estamos viendo, es el paño que está pintado aquí abajo, el que le está dando la luz a la cara, le está dando, pero luego es curioso, como luego se para también entre figuras, ¿no? La Virgen, estando pintada a pincel suelto, como todo lo del Greco, pero no es la soltura de este pastor. Él hace más delicadamente la Virgen, dentro del mismo concepto de pintura, que lo que hace con el pastor, que es un expresionismo y, bueno, y fobismo y lo que quieran ustedes, ¿no? Pero también les diré que debajo de este pastor hay un ángel. O sea, también lo ha tenido que cambiar, le ha dado cuatro brochazos y es fantástico, ¿no? Podemos ver todo, las luces, los reflejos, la transparencia del blanco para dejar ver el rojo. Esto es fundamental, es que crea unos efectos cromáticos que a veces cuando pasamos por las salas no los apreciamos, no nos fijamos mucho. Por eso hoy quiero que vean detalles para que luego volvamos al original. Pero vean que no cambia mucho de principio al final. Aquí tienen ustedes cómo refleja la antorcha del soplón en los bordecitos de la mano. Fíjense que esta es la Virgen que acabamos de ver de la Adoración de Pastores. Fíjense cómo las puntitas solo. Y esto me recuerda al pastor que les hice antes reflexión sobre él, del tríptico de Módena. O sea, claro, con la evolución de un montón de años, ¿no? Desde el 78 o 77 que viene a España hasta este cuadro que debió pintarlo el 14, pues han pasado unos años. Pero los recursos están ahí. Y no solo pasa con el Greco, pasa con Velázquez, pasa con cualquier pintor que estudies. Ellos van sumando recursos y en el momento que les hace falta, sacan ese recurso para resolver el problema, ¿no? Los recursos se suman, no se van abandonando, ¿no? Salvo algo raro que haya pintado el artista. Pero
Y aquí tenemos igual, porque vean ustedes que repite mucho los mismos modelos, no solo de las figuras, sino de las manos, de los pies. Es un poco, hombre, tiene como un catálogo, ¿no? Como si tuviera. También ven en cuadros muy distintos. Este es de María Aragón y este es de Illescas, que ya es Illescas, estamos en 1605, unos años después. Pero ven que la manera de reflejar la luz en la mano por el foco de luz, en los casos de estos, suelen ser todos por lo mismo, por los típicos paños de luz estos que reflejan de las vírgenes, de las Sagradas Familias. Interesante que en un cuadro no solo funciona la luz externa, ¿no?, sino que el pintor también tiene una luz interna que nos va que ya la concibe desde el inicio de sus obras. El cuadro de San Ginés, que está en la exposición, es un claro exponente de eso, una mancha, otra mancha en la radiografía. Ya está la luz desde, porque el Greco, frente a lo que piensan muchos que lo han falsificado y muchos que lo han copiado, parece que el cuadro está hecho muy rápido, cuatro rayajos, un fondo rojo, y no, tiene una estructuración interna enorme, una obra del Greco, rápida pero enorme. Y normalmente a veces vemos cuál es la copia o cuál es, porque el original tiene mucha elaboración, mientras que la copia, lo que está copiando es lo que se ve en superficie, ¿no? En el espolio, aquí en esta radiografía, este es el infrarrojo, ven ustedes que aquí hay una mancha de luz tremenda, ¿no?, que hace que externamente esa túnica parece que anda sola, ¿no?, que va flotando en el espacio y va andando sola, ¿no? Y él marca tres puntos de luz y van como en diagonal, de lado a lado, ¿no? Luego lo compensa con un poco en esta zona y otro poco en esta, pero la fundamental está en el Cristo. Y esa es una luz que viene de dentro afuera, ¿no? Hay muchos cambios de composición que en este momento muy interesantes. Aquí simplemente ven cómo pasa la mano del sayón por encima de la del Cristo, que ya está pintada. Claro, cuando usted analiza uno de esos otros espolios o uno de esos pequeñitos que han salido de uno grande, los cambios están en el original. Los otros son una mera copia de la superficie. Y eso lo puede haber hecho el pintor o lo puede haber hecho cualquier persona del taller, ¿no? Aquí hace cambiar absolutamente, mueve al Cristo ese solo. No me, digo que no me voy a entretener porque este solo, cualquiera de estos grandes, podría serviros para una conferencia. Otra luz muy importante dentro de los cuadros de él, que lo vemos en el espolio, son las luces reflejadas. Diré que he puesto infrarrojo y rayos X porque ambas imágenes son complementarias para explicarnos algunos de los cambios que vemos en el espolio, ¿no? Aquí tenemos el Felipe II del Prado, de Tiziano. Aquí tenemos Velázquez, porque aquí está la pintura veneciana, Greco, en España. Greco, Velázquez, Goya y Picasso. Esa es la evolución de la pintura por transparencia, hablando de los máximos exponentes, porque o se pinta por transparencia o se pinta por opacidad. Y estos son pintores de la escuela veneciana que pintan por transparencias. A veces hay opacidades en el fondo, pero que las hacen transparentes a través de las veladuras. Y pintan por transparencia y será la influencia más fuerte que tenga nuestra pintura española, que deriva bastante parte. Porque alguna vez he dicho ya aquí que no es lo mismo pintar la transparencia que pintar por transparencia. Es completamente una cosa, es una cuestión técnica, y otra es una cosa de ejecución pictórica, ¿no? Ven ustedes las reflexiones que hace de la túnica del espolio, ¿eh? Aquí tenemos al Felipe II de Tiziano, y esto es Don Juan de Austria, una pintura totalmente transparente, pero ven que en la panoplia del suelo, la parte de la armadura, está también reflejado el color, ¿no? Y esto él también lo reflejan en un cristal, en cualquier cosa que tenga una superficie lisa, ¿no?, y brillante. Muy importante y muy, muy original dentro de cuestiones del Greco, estas manchas de un color introspectivo, porque no son azules,
es como un té verde, está hecho con azurita, lo que pasa es que le ha mezclado otra serie de pigmentos, pero este verde extraño que luego encima rastrea los pinceles por toda, como tapando un poco el azul que ha quedado en el cielo, pues no es una mancha muy normal, ni es regular, ni es... Y es ustedes la pueden ver también en San Bernardino, por ejemplo, la pueden ver en muchos santos, es algo especial. Luego la creación de los halos en torno... Fíjese que aquí distingue, separa un poquito la mancha para dejar que salga un poco la luz de la cabeza. Estos halos también, como las zonas oscuras, nos crean lo cóncavo. En este caso nos crea también un espacio para separar la figura del fondo. Es una maravilla luego cualquier detalle de la cara, cualquier toque, porque lo mismo está dando esos brochazos que está haciendo minuciosamente lo de la superficie. La Trinidad es otra obra pues, muy del primer momento, de la misma del espolio, pero que la he traído para que vean qué juego de colores, muy manieristas, por supuesto, pero qué juego más maravilloso y qué conservación tiene la obra. Las técnicas muy buenas se conservan muy buenas y no les han hecho disparates, claro. Pero estos cuadros han estado muy bastante bien conservados y realmente. Y aquí pueden ver ustedes cómo agrisa por esta parte para crear el hueco, mientras que da luz en esta otra para sacar el pliegue. O sea, es como un juego entre partes, ¿no? Y luego también todos los pliegues. Pero ven cómo aquí, lo que yo decía antes del otro cuadro, estas luces tienen un sentido. Del borde del pliegue, no aleatoriamente han dado luces blancas. A mí siempre tengo la impresión, cuando observo la cabeza, los brazos, y porque nunca he visto que ha pintado todo el cuerpo y luego ha pintado una ropa, como no sea un velo o algo así, ¿no? Y siempre tengo que son como maniquíes a los que se les encajan las extremidades, ¿no? Y la cabeza, ¿no? Es un alarde de la pintura por transparencia que estaba yo diciendo, ¿no? Como esta especie de mallas que llevan los soldados se les adaptan al cuerpo, bueno, se le ve el ombligo, se les ven los volúmenes. Estas obras todas, cuando vimos el apóstol, pero vamos a ver otros, él va trabajando las luces y las sombras desde el inicio del cuadro. O sea, no es en ningún caso hay una mancha que luego va... No, bueno, hay una mancha que es la de la imprimación, ¿no? Estuvo en Toledo el pequeño de esta resurrección. Y si se fijan ustedes, ya verá usted la opacidad que tienen las vestiduras estas de los guerreros. O sea que el Greco no ha podido pintar esto. Luego una maravilla, algún detalle de cabezas podremos ver. Y aquí es la anunciación del retablo de María Aragón y el Cristo bendiciendo del apostolado, ¿no? Y vemos claramente las zonas de luz, ven que saca este borde de la mano, y las zonas aquí en oscuro, hecho con laca roja, que aquí se ven todavía más profundas en el Cristo, que crean el espacio en hueco en donde está colocada la mano, ¿no? Eso es muy difícil para pintar. Sí, bueno, yo no pinto, pero si pintara me quedaría absolutamente plano, ¿no? Esto es dificilísimo de conseguir. Aquí hay un poco de diseño, del diseño eso de previo del encaje, y luego también qué mezclas de pigmentos tan el amarillo, y los da a veces ha creado un manto rojo laca, como pasa algunos que en algunas vírgenes, en alguna, y da la rojo laca y con unos toques amarillos sin mezclar, o del color que sea, ¿no? Y podemos ver hasta el toque del pincel al principio y el rastreo hasta el final, ¿no? Y cómo va este juego de pinceladas muy pequeñas que se ven en muchísimas obras, desde el espolio lo podemos ver hasta el apostolado, ¿no? Cómo los va trabajando, y fíjense cómo todas estas pinceladas que crean y que refuerzan las luces que lleva desde abajo, que crean luces también sobre el pelo, ¿no? Esa es que me gusta, me encanta, y por eso la... Pero sirve muy bien para explorar una cosa. En el pigmento también mete luz, como lo va a meter en la imprimación. Porque él es una molienda
Alguien me preguntaba el otro día que no es lo mismo que lo de los tubos ahora, pues no. O sea, es una molienda a mano hecha, no es mecánica, ¿no? No es una, no hay una máquina. Y entonces, pero él crea una granulometría, en unos casos mayor, en unos casos menor, pero luego, que lo hace también Tiziano, que lo hace luego Velázquez, meten en la mezcla última un blanco de plomo, por ejemplo, molido más grueso. Y entonces después la luz al incidir sobre la superficie del cuadro va a reverberar la superficie. Se está creando movilidad en la superficie de la obra, ¿no? Y ese es otro tema muy interesante de... Aparte de que aquí se concentra también el que parece que tiene error vacuo y no deja un huequito, ¿no? Aquí pues mete el angelito debajo, es Dios Padre, y se lo mete aquí debajo de la túnica y lo hace con mucha frecuencia. Y es muy grande cuando se... Y es otra cosa que muchos cuando son copias no... Que cuando trazan las líneas, las pinceladas, la tira del original, luego el otro color que se aplica se amolda. Parece como que si uno pone un brazo sobre otro, este se hunde. Pues eso él lo capta. Estos son telas, pero cuando son brazos le pasa lo mismo. Siempre todos los lienzos, sobre todo los falsificadores, no los que trabajaron en su taller, que están trabajando con prácticas similares, de ahí la dificultad. No todo se puede explicar por la técnica, se podrá explicar el 80, o digo yo, por decir algo. Pero siempre él, a la manera italiana, prepara con un sulfato de calcio. También en Italia hay algunos que luego lo hacen con carbonato, pero Tiziano, yo he analizado todo Tiziano de aquí del Prado y casi todos son, salvo alguno que ya ha metido blanco de plomo en fondo porque está experimentando, como en una de las bacanales, ¿no? Pero ven esta capa, este es el cabello de la mano al pecho, en esta capa que es muy grisácea. Los pigmentos en todas las épocas van a ser son similares. Es el albayalde, esa es la imprimatura, lo que llamamos la imprimatura del color. El fondo óptico, que es importantísimo, porque luego estamos diciendo, como ya se ha dicho, que va dejando el fondo óptico al aire por muchos lugares, la imprimatura, que se ve la imprimatura. Luego tiene que estar jugando el color ese, tiene que estar jugando en el encaje de toda la pintura. Este es el fondo óptico de los cuadros de primera época, del espolio, y son como muy grisáceos, porque tienen más blanco y más negro. Luego ve esta que es gris, un poco anaranjada. Esta es que ya le está metiendo más tierras, ¿no? Luego en esta ya es todavía más naranja y en esta ya más, un poquito más. Eso ya, llega a un punto de oscurecimiento del fondo a partir de 1600. Sí, para mí en la técnica de Velázquez es las lanzas la que marca la inflexión hacia... en el Greco es el retablo de María de Aragón, ¿no? En donde ya tiene resuelto todo y va a ir evolucionando. Diré también, porque ven ustedes azurita, ven lacas, ven otros pigmentos. Se ha dicho que esto puede ser las raspaduras de la paleta. Oiga, no, esto es intencionado. Las raspaduras, entonces, pues encontraríamos verdes, lo que no hay. Encontraríamos, y los usa, este los usa. Encontraríamos otras cosas. Yo creo que está intencionadamente, porque este tipo de preparaciones ya las hacen los últimos cuadros, el Vicenzo Anastasi y todos estos retratos que hace al final de su carrera el lienzo en Italia, ya tienen estas preparaciones terrosas. Entonces, pues lo que hace es seguir y él evoluciona. Aquí todas son ya, todos los cuadros que hemos estudiado muchísimo, de aquí todos que han ido viniendo de Toledo, como dijo Rafael, y todos van así, salvo la adoración de magos final, magos, perdón, pastores, que es una excepción, porque están en un local oscuro, están dentro, en una estancia, y ahí hace algo más ocre la preparación, pero para no hacerla tan oscura al estar dentro del espacio, pero no es normal. ¿Saben? Los pigmentos, el Greco los limpiaba en el borde de los cuadros, Velázquez los limpia dentro.
El greco lo hace en los bordes, que ahora en este momento pues hay mucha, digamos, moda, entre comillas, de dejarlos al aire para que lo vea la gente. Realmente él no los pintó para que los viéramos, ¿no? Eso era una cosa que sirve para probar colores, para descargar, si está muy cargado el pincel, pero ahí es fantástico porque se puede estudiar perfectamente los lienzos, los pigmentos, sin llegar a tocar el cuadro, ¿no? Les enseño una de las telas favoritas que tuvo el greco. Cuando son cuadros pequeños, normalmente usa el tafetán, un lienzo normal de cruce 2-2, una cosa habitual, como son las camisas de nosotros actualmente, o cualquier, no la tela, sino me refiero, porque estas eran manuales, ¿no? Hechas a mano. Pero él, como los venecianos usaron telas de estas de dibujo, que llamamos, o manteles venecianos, se les llama también, pero los de venecianos eran muy gruesas esas telas, ¿eh? Y entonces también crea entre la tela, la imprimación que están dando, y luego los elementos de reverberación con partes muy lisas, partes muy empastadas, crean una reverberación total. O sea, son intencionadamente usadas. Primero por eso, y segundo también una cosa importantísima, porque le permite hacer cuadros de muy grandes dimensiones sin tener que coser telas, como habían hecho los venecianos, ¿eh? Entonces, claro, aquí en estos grandes no hemos encontrado ninguno que tenga un añadido cosido. Hemos encontrado, miento, en Illescas en la coronación, pero es porque es una forma ovalada, entonces le ha tenido que hacer los dos piquitos, ¿no? Pero bueno, eso también es importante porque sabemos cuánto medía la tela de ancho. O sea, cualquier dato nos puede dar otro. Este es el más frecuente, el que usa en Espolio, en el Entierro con Dorgaz, en María Aragón. Ahora, hay que decir que hemos podido detectar otros dos tipos de el que le llaman rombo compuesto. Pero hay dos más, que son el que empleó en San Lorenzo, que es diferente, el de San Lorenzo de Monforte. Y luego el que emplean Illescas también es diferente, con un rombito muy pequeño. Estos no creo que han venido de Italia. Estos lienzos creo que han sido fabricados en Toledo mismo, porque había fábricas de lienzos y que habían sido muy importantes en Salamanca y en Zamora, pero en estos momentos el centro de la producción de tejidos está en Toledo. O sea que es muy probable que inclusive han salido de allí. Hablando de Monforte, aquí tenemos un cuadro de los más bonitos que he visto. Pero vean que también aquí le ha metido una mancha de estas anárquica, mezclada un poco con el cielo, ¿no? Estos son azuritas, esto es lapislázuli. Es verdad lo que ha dicho Leticia, de que cuando hay esmalte para pintar, el color se decolora. Pero también hay que decir que el esmalte también se usa en la capa de imprimación, en esa mezcla de colorines que hemos visto, hay a veces también mezclado esmalte, porque en ese momento, en ese estrato, no tiene una función de dar color a, tiene una función de secativo del óleo. Entonces, al tener distinta, pues se puede encontrar dentro y no tiene ninguna repercusión sobre la superficie, ¿no? Cuando lean, tiene esmalte, pues, pero no ha perjudicado como si estar externamente, ¿no? Este de Monforte de Lemos lo he puesto. Este se piensa que pudo pintarlo para Escorial, porque ya viste, un San Lorenzo con la parrilla y del principio absoluto, pues pudo ser. Es una maravilla, los borlones aquí. Había cuatro y ahora hay tres, cambios de esos que siempre hay en estos cuadros. Pero se ven los hilitos, así, todos flotando, ¿no? Pero esto lo pongo para explicarles el tema del relieve de tres alturas, tan importante para la pintura, y que Plinio no lo narra, muy bien narrado, o sea que no es nada nuevo ni siquiera de la época del Greco, ¿no? Está hablando de un claro, de un oscuro y del tono intermedio, para conseguir tanto un relieve que se hace esculpido como un relieve que se pinta, ¿no? Aquí nos tiene que dar el brocado de la dalmática. El oscuro es el tono de fondo, que lo ven ustedes en las partes más internas de ese brocado. El amarillo es, y fíjense que pueden ver hasta
¿Cómo ha pintado? ¿A rayitas? Para, ¿a rayitas como se hace ahora en la restauración? Como para intentar darnos la sensación de los hilos, ¿eh? Y no usa el oro, ¿eh? Es un amarillo, amarillo de plomo y estaño. Y luego el blanco final, que es el de la luz que está fuera, y con eso consigue el relieve de las tres alturas, que lo aplica en todos los terrenos, no solo en los brocados, lo aplica en todos los terrenos de su pintura. Por ejemplo, San Bernardino. Aquí no se ve tanto, pero ve que esta mancha también es un poco diferente que lo que estamos viendo en todo el resto, ¿no? Pero en las mitras que rechaza, los tres obispados que rechaza San Bernardino, pues está trabajando mucho más años después, ¿eh? Porque está ya metido en 1600, y miren ustedes cómo está haciendo de la misma forma, el oscuro en el fondo, el tono luego intermedio y los blancos que dan el efecto del brocado de la superficie, ya de una manera muy deshecha, porque ha evolucionado bastante. Los tratamientos superficiales fundamentales para entender al Greco, y eso es lo que les falta a muchos cuadros a veces, que han sido maltratados, mal restaurados, y que no los entendemos, y luego los estudias de, pues sí es Greco, pero ¿qué le pasa? Pues le falta esto. San Pedro de la Casa del Greco, estos cuadros son una joya para estudiar todo, ¿no? Pero fíjense por aquí, pero se le ve la imprimación que siempre digo que queda al aire por todas partes y que eso es una cosa que viene también de los venecianos. Pero fíjense qué tratamiento, con los pinceles finísimos, pero no ha pintado. O sea, que el finísimo lo empleaba en Módena, pero los finísimos lo emplea final y para el toque exacto, ¿no? O sea, eso, los grandes son así. Y ha reforzado los oscuros con más azul. Pero ven cómo lo que hace es profundizar las sombras y realzar las luces al final, pero ya las tiene desde el inicio, lo va trayendo, ¿no? Con los pinceles hace de todo y con los pinceles consigue el movimiento de los paños. Esto también es un efecto, también aquí tienen, me hubiera gustado verlos a los dos juntos en Toledo, como está, pero aquí está para Vicino, ¿no? Ahora, ¿no? Tuve la suerte que estuve en Boston en ese momento, y entonces en Toledo vi a uno y en Boston vi al otro. Pero bueno, me hubiera gustado enfrentarlos. Yo en el libro los he enfrentado. Pero la garra de Niño de Guevara, que en su primera actuación en Toledo y delante de los reyes, pues como dijo Fernando ayer, tostó a 1200 o por ahí. O sea, que debía de ser, mientras el otro, un ser intelectual, maravilloso, para Vicino, ¿no? Pero no lo podemos comparar ahora, ¿no? Pero ve, es un alarde de lacas. Y verás que luego ahora igual puede pintar un cuadro solo con tres o cuatro pigmentos. Esto es un dominio de la técnica y que pueden conseguir 40.000 matices a base de esto, ¿no? Que por la que empezamos, fíjense que aquí hay de todo. Aquí tenemos las luces de refuerzo en superficie, las lacas de profundidad, pero fíjese los pincelitos que nos quieren dar el sentido de la tela, ¿no? O el botón. Todo es muy rápido, pero oh, qué movimiento que nos crea, ¿no? En la superficie. Yo con este pasaje del Greco ya me conformaba, ¿no? Porque podría estarlo mirando toda la vida, ¿no? O sea, te puedes, en un buen pasaje de pintura, puedes estar toda tu vida pensando, ¿no? Miren, ya más rápido vamos a ir, para terminar, como, por ejemplo, el médico, como luego muchas veces los vemos en las salas de los y parecen negros, pero no, no son negros, tienen, fíjese qué maravilla de tratamiento tiene en todo, que podemos ver la forma del vestido, el dibujo del vestido, podemos ver todo. Ese, qué maravilla, esto es igual que lo que ha pintado en rojo, y son de diferentes años, pero es lo mismo, ¿no? El toque preciso, cómo ves que aquí hay una superposición de telas y no está pintada, cómo está una cosa sobre otra, cómo es algo excepcional, ¿no? En lo de retratos tenemos que tener cuidado porque no se ven todos los retratos por igual. Vemos este caballero anciano. Claro, por eso hay que estudiar siempre cuadros que estamos seguros que son Greco. O sea, cuanto más seguros sean, más datados,
mejor vamos a poder extraer las conclusiones. Si nos traemos de un dudoso, pues vamos a ir fatal hasta el final, ¿no? Bueno, pues este, como ven, apenas tiene un contraste radiográfico, ¿no? Preguntábamos, ¿por qué unos retratos tienen, por qué otros? Pues hemos encontrado la explicación en Oben, este caballero joven, que es una maravilla también, un poquito más estropeado que el otro, pero una maravilla, y en este podemos ver todo en radiografía. Y no es tampoco porque están muy alejados en el tiempo. Mira aquí qué bonito cómo ha hecho la luz del entorno de esta que luego se transparenta, ¿no? Porque diré que si Tiziano y Tintoretto, sobre todo Tintoretto, lo ven en el laboratorio, píntalos a los por fuera. Sin embargo, tanto Greco como Velázquez los meten dentro y los dejan transparentar, ¿no?, para que salga la luz. ¿Y cómo son tan distintos? Es que uno es del Greco y otro no es del Greco, y por eso, si yo estoy diciendo que hay una estructuración interna muy grande, ¿no? Ese es el detalle de lo que hablaba anteriormente. Una comparación de tres de distinto momento, de año 85 para mí, 95 y ya 600 final, y ven cómo va evolucionando el tratamiento de las superficies en las caras. Estos ojos, es decir, los retratos nos miran, los retratos del Greco, ni los de Tiziano, ni los de Velázquez no nos miran, nos trascienden la mirada. O sea, es como si mirara, tú lo miras y parece que te está mirando, pero está mirando detrás de ti. O sea, es como una mirada trascendida en todos ellos. Eso es para que vean un poco cómo va esa evolución de la suma de pinceladas, porque siempre esas, no hay nada plano en Greco. Pero ve, le digo, en esta parte, aquí tenemos el friso por excelencia pintado por el Greco, que es el del Conde Orgaz. Y en él vemos que no depende de que sean clérigos o retratos. O sea, unos están muy más pintados y otros están menos. Por ejemplo, en este personaje, que es un retrato, bueno, en la parte esta, pero está prácticamente refregado los pinceles para la consecución. Sin embargo, en el santo sí, aquí ha marcado bien las luces, no mucho. Fíjese que esta es una obra bastante primera del Greco. Y en esto, en este no se ve nada, hay un cambio de composición, está mirando de frente, pero no se ve nada. Y en esta, Francisco, algo más. Yo creo que más bien depende de si es amigo o es un retrato ligero que ha hecho, porque yo creo que el caballero joven, como otros, a veces son personajes, no que le están encargando un cuadro, sino el pintor que le hace al amigo una obra. No sabemos quién es ese personaje. Voy ya muy rápido, pero esto para que vean, a veces porque un cuadro dice, no, el bueno es el del Louvre. Y el de la casa del Greco no es bueno, es una copia del otro. Pues miren, es una cosa mucho más complicada. Este es el de la casa del Greco, y este, donde digo, de Covarrubias, y este es el del Louvre. Pues aquí hay un tomate cuando haces la radiografía, porque resulta que esta es la radiografía del de la casa. Y el de la casa se le ve como más inicial, con un refregado de barbas que se ve en muchísimos apóstoles y muchísimos, con los pinceles restregando, como un algodonoso, ¿no? Un algo algodonoso. Y resulta que sabemos por grabados y por que hay de este señor, que era estrábico el personaje. Miren, cuando hemos estudiado la radiografía hemos visto que los ojos los tiene pues uno en Cuenca y otro en Barcelona. O sea que es estrábico total, ¿comprende? Entonces, yo creo que esto es un cuadro que ha hecho del natural, y mucho más naturalista que el final, que está arreglado, idealizado. Pasa con mucha, han visto ayer, me parece, lo de la Virgen, o sea, eso es muy frecuente. Ha sacado el retrato del natural, luego ha pintado, no sé en dónde estaría, y luego está en el Louvre, ¿no? Pero ahora no me acuerdo del recorrido. Y luego ha rehecho este para de... Hombre, eso, cualquiera de estos que se encargaba un retrato, a veces se encargaban dos, tres, o sea, que querían uno para una casa, otro para otra, otra para la institución, o sea, que esas cosas, ¿no? Y ya lo ven que esto es un Greco, pero cuando hemos dado cuenta de esto del grabado, y además lo cuentan las fuentes literarias,
pues realmente, porque es que toda esta manera de pintar y todo este cuello, hay cambios en el cuello, o sea, no es una copia literal. Lo que pasa es que luego hizo el otro, porque sería el encargo, sobre el boceto, y luego este lo remató finalmente, porque esto está pintado de maravilla, y esta manera de hacer las barbas y los bigotes también, ¿no? Tiene los ojos abiertos, como lo ven aquí también. Ahí se los ha cerrado un poquito. No lo ha puesto como era, pero... Sin embargo, vemos el del Louvre y es una cosa directa de lo que tiene resuelto subyacentemente en el otro. Claro que es greco, no me cabe la menor duda, pero que ha habido un intermedio aquí, ¿no? Y a veces podemos explicar cosas de estas que son interesantes. Por ejemplo, en esta de Hispanic Society de Nueva York, ven ustedes que San José está detrás de la Virgen, como asomándose, ¿no? Cuando ve la radiografía, la Virgen llega hasta aquí, está pintada entera. Y San José, que estaba hasta aquí, ha cogido y lo ha pintado todo el brazo. Es este, que es el de Tavera, y lo que ha hecho es montarle el brazo, pero su primera idea... Es un San José más retraído, sí, que tenía la mano, pero el manto de la Virgen está pintado hasta abajo, con sus colores idénticos, que lo que ha cambiado ha sido, digamos que tiene un modelo y va a hacer una réplica de ese modelo con variantes. Y a través de esto podemos saber cuál es el primero y de dónde ha salido y dónde va el último. Voy a terminar con estas de la casa. Este que ha puesto antes, este no está terminado. Ven ustedes aquí las líneas negras que yo hablaba al principio. Ven esta mano deshecha, la pluma, que es una maravilla. El fondo siempre deja un poco de luz en algún lado, dentro que son oscuros, no son negros, por supuesto. Y en estos que los tiene medio hacer, podemos ver cómo va trabajando las luces. No está terminada esta manga. Y se va viendo cómo va introduciendo las luces y las zonas en sombra, que luego acabará como en el San Pedro, con esos filitos delgados, tanto en el azul como en el rojo o en cualquier pigmento, ¿no? Esta mano, pues es que esto es de una modernidad sorprendente. A veces digo, ¿no lo terminaría porque no quiso o porque le gustó dejarlo así? Claro que no, que es una obra medio final, seguramente pues se moriría. Pero realmente es una maravilla, ¿no? Funciona por sí sola estupendamente. Pero aquí vemos la base, cómo va dando las zonas de luz, las zonas azules, sobre la imprimatura de la obra, ¿no? Y aquí quedan restos de ese dibujo previo, que se ve muy fácilmente, pero cómo está desflecando, ¿no?, los bordes. En eso que decía Pacheco, esa frase divertida de Pacheco, dos párrafos adelante habla de maravilla Tiziano, que cada día llega al taller, que da cuatro vueltas a cuatro y los rehace y cambia, y es una maravilla. Dos párrafos más abajo habla del Greco, y lo que ve bueno en uno lo ve espantoso en el otro, ¿no? Y entonces nos dice que está este hombre que está todo el día haciendo y deshaciendo cuadros, realmente todas estas cosas, todo esto, pero no creo que es porque quiere deshacer los cuadros, es porque quiere conseguir unos efectos especiales, ¿no? Y dice, está todo el día haciendo y deshaciendo, y él lo interpreta como que no sabe hacerlo y por eso lo deshace, ¿no? Y dice, esto le llamo yo trabajar para ser pobre, ¿no? Entonces realmente, porque piensa que es una fórmula, pero realmente la imagen es maravillosa, ¿no? Se pueden ver todos los pigmentos. Este es el Santo Tomás, también de la casa. El halo todavía persiste, las maneras de las caídas. ¿No ven con lo que les decía antes también? Como los toques blancos de superficie tienen su porqué. No son aleatorios. Pero aquí este brazo, mire qué mano, sin terminar. Es una maravilla, ¿no? Solo con unos trazos ahí de dibujo intermedio, ¿no? Porque ya boté tres dibujos dentro de las obras estas. Pero este brazo está como el otro que hemos visto. La preparación, la imprimatura rojiza, ¿eh?, y algunas manchas de negro para crear las oscuridades. Y toques de minio. El minio lo empieza a usar en algunos mantos rojos que le da algunos toques. Pero eso se convierte para él, por ejemplo, la Magdalena, que anteriormente hemos visto, la de Sitges, que estuvo en Toledo. La Magdalena, esta que es minio con laca primero, minio después, esta debajo es azul,
y violeta. O sea, no solo hace cambios de pinturas, de imágenes, también hace cambios de color dentro de una obra. El azul no se ve por parte alguna, pero al hacer el corte estratigráfico lo hemos visto. Y morados, preciosísima, con los esmaltes también. Y luego, en esa última etapa, se decanta más por el minio, ¿no? Cortes estratigráficos, la preparación sigue siendo de yeso, la capa gruesa y ya con bastante más minio y casi todo tierras, como ven, y el minio directamente dado sobre la imprimatura, ¿no? Y aquí es una parte roja, igual, está la preparación, porque él también hay cosas de luz que luego las transforma en sombra, y roza en sombra, que las transforma en luz. Por eso el otro, Pacheco decía que hacía y deshacía constantemente sus sombras, ¿no? Y luego ya la capa de la laca roja directamente, hay increíbles capas rojas del Greco. Y San Bartolomé, que me gusta mucho y a veces no estamos siempre de acuerdo todos con todo, ¿no? Y por ejemplo, pues Rafael piensa que esto es, que lo pintan grisalla y que yo creo que no, este cuadro está trabajado, hemos visto que los otros no hay ningún tipo de capa blanca intermedia, ¿no? El donde no está pintado se ve directamente y en los cortes también. Pero aquí tienen ustedes zonas trabajadísimas como aquí, luego las zonas de luces también están igual de trabajadas y las zonas en sombra y las que no están terminadas pues están transparentando la imprimación de la obra, ¿no? También luego se dice, por ejemplo, este diablillo no es del Greco. No, fíjense qué maravilla cómo está pintado el diablillo. Es que es una joya, ¿no? Esto no lo ha dicho Rafael, ¿eh? Eso era otra cuestión. Estamos bastante de acuerdo en todo lo que decimos, ¿no? Sino que a veces es bueno eso de individualizar el detalle para llegar a una solución, ¿no? Como en el San Juan de este apostolado, dicen que el cáliz y la mano no es. No lo tengo aquí, pero lo podrán ver y ya verán ustedes cómo. Y solo estas imágenes para que vean. También porque tenemos la exposición de al lado puesta, ¿no? Estas son de la Pentecostés, del Greco, ¿no? Y esto está ya hecho, por eso digo que creo que es el punto de inflexión del Greco, el María de Aragón, ¿no? Tiene todo resuelto. Fíjense qué manera con los negros aquí. Pero tú ves las cejas, tú ves hasta la boca que no existe, ves todo. De repente aquí un refregón con laca encima de blanco. Es como una mezcla que se suma toda y que no tenemos la idea bien cuando vemos el cuadro, sobre todo porque creo que les falta un poco de luz para verlos mejor en las salas, ¿no? Pero este es el que se dice que puede ser su último autorretrato. Nosotros hemos cogido todos los que siguen su autorretrato y tipo policial hemos hecho un estudio así a ver en qué se parecen. Que estaban aquí, ven el paño blanco que iluminaba toda la escena en este. Bueno, pues no sé si tendrán alguna cosa que preguntar.